Soy José Ángel Antelo, soy jugador de baloncesto profesional desde que tengo memoria hasta que me tuve que retirar por una lesión muy grave que me hizo salirme de lo que era mi mundo y de lo que era mi hábito diario, que era levantarme, entrenar, el esfuerzo y la competición. Y a día de hoy pues soy el presidente de Vox en la región de Murcia y el candidato a las elecciones regionales del próximo 28 de mayo. Siempre tengo el recuerdo de con un balón de baloncesto en la mano, ¿no? Yo jugaba a baloncesto y jugaba a fútbol sala. La verdad es que se me daban los dos deportes bien. De hecho, tuve la ocasión de ir a ambas selecciones. Evidentemente elegí el baloncesto por razones más que evidentes, pero mi recuerdo es desde siempre con un balón de baloncesto. Bueno, yo cuando tenía ya 13 años, Real Madrid me fichó y la verdad que arrasamos en todas las competiciones, ganando de 30 a la final, arrasamos con la selección de Madrid. En definitiva, el equipo que se forjó en esa generación fue un equipo muy bueno. Bueno, pues yo salí pues con 17 años, ¿no? Yo fui con Madrid, a los 17 años ya salí cedido y de los 17 años pues ya empecé a vivir solo. Bueno, al principio es difícil, ¿no? Vienes de un pueblito muy pequeño y vas a una ciudad que es inmensa y que evidentemente tienes que adaptarte, ¿no? La verdad que mis padres me apoyaron y siempre estaré agradecido a ellos y me ayudaron a perseguir ese sueño que yo tenía de ser jugador profesional, ¿no? Es un sueño que es muy difícil de cumplir y que hay que esforzarse, sacrificarse. Y que al final la gente siempre ve el lado bueno, ¿no? El lado de, bueno, el deportista, la televisión, pero detrás hay muchísimo trabajo, ¿no? No es fácil, no voy a engañar a nadie, no es fácil tener que salir de tu ciudad, de tu pueblo, y por eso a nosotros nos preocupa mucho, ¿no? Que nuestros jóvenes, el futuro que les estén ofreciendo a día de hoy sea el salir de la región de Murcia. Creo que tenemos todo para que estos jóvenes que se han formado, que evidentemente la generación más preparada se quede aquí y que formen aquí su familia, formen aquí su empresa, que trabajen aquí. Creo que lo tenemos y tenemos la obligación de apostar por lo que sin duda alguna es el futuro de España. Con 16 años debuté en ACB con el Real Madrid y salía en todos los medios de comunicación cuando en esa época los medios de comunicación los leía todo el mundo y bueno, el mero hecho de ir al colegio, jamás coincidí con Fernando Torres cuando él empezaba a jugar en segunda división después del descenso, ¿no? Y la verdad que tuve buena relación con él y me hice amigo y veíamos un poco con una cierta perplejidad, ¿no? El hecho de ser una persona normal que jugaba baloncesto al ya empezar, pues bueno, en fin, a que la gente te reconozca por la calle, a que te pidan autógrafos, un poco todo eso. Un momento que cambió no solo para mí, sino un poco para toda nuestra generación, que fue ese europeo junior en Zaragoza, ¿no? De que estaba Sergio Rodríguez, Sergi Julio en ese momento la verdad que no jugaba, y toda esa generación solo había ganado lo que es la generación de oro, ¿no? Que es la de Pau Gasol. Y nosotros conseguimos ganar contra todo pronóstico en un pabellón en aquellas Príncipe Felipe, que estaba lleno hasta arriba, más de 10.000 personas, y otra vez había muchas esperanzas puestas en esta generación de cara al futuro del baloncesto español. Con Sergi Julio tenía una buena relación, con Xavi Rey, que era un pivo, bueno, siempre he estado mucho con ellos, ¿no? Las concentraciones de la selección y demás, ¿no? Después, pues bueno, en el equipo de fútbol, es verdad que nos juntábamos, pero cuando había un cumpleaños o algo, pues bueno, pues te invitaban. Evidentemente, por mi edad y por todo, pues con Pavón, con Raúl Bravo, después cuando estuve en el Bilbao Basket estaba el Atleti, estaba Fernando Llorente, estaba Echeverría, pues la verdad que tenía muy buena relación con ellos y muchas veces salíamos a tomar algo juntos.
quizás el haber disfrutado más del momento, ¿no? Se consiguieron cosas muy grandes y siempre estabas pensando en el día siguiente, ¿no? Y no, nunca paré a celebrar las victorias, sobre todo los títulos, sobre todo los campeonatos, ¿no? Y los hechos más relevantes, ¿no? Siempre fui una persona que era el siguiente capítulo, ¿no? Quizás eso sí que tenía que haber disfrutado de él, porque por desgracia después me vino el fin de mi carrera deportiva de un día a otro, que fue un hachazo en mi tendón de Aquiles. Y bueno, casi me cortan el pie, y esto es conocido por todos, la verdad que fue un auténtico calvario mi lesión. Que lo recuerdo con un dolor inmenso, no tanto por el dolor de la lesión, sino por el dolor de saber que me había roto otra vez, ¿no? Y la sensación que tuve pues fue muy mala, ¿no? Porque después de tantísimo tiempo intentando recuperarme, pues es un bajón, ¿no? Y las caras pues del equipo médico, de los compañeros de equipo, pues la verdad que eran un poema, ¿no? Y después ya el desarrollo después de la lesión pues fue la verdad que un drama absoluto. Estuve meses y meses con antibióticos, con el pie envasado al vacío, con un aparato que me iban quitando la carne que se me había podrido por esa bacteria. Al final conseguí salvar el pie, pero bueno, ya la carrera deportiva, bueno, no había opción, y cuando no hay opción pues tienes que ir asimilándolo, y no pude despedirme como hubiese querido despedir de lo que ha sido mi vida y de lo que ha sido mi pasión y lo que, sin duda alguna, lo que me ha formado como persona en todos los sentidos, ¿no? Svinčkas, Antelo va a tener que tirar ahí muy forzado. ¡Vaya canastón! ¡Vaya triple! Acaba de meter en rectificado al límite del tiempo José Ángel Antelo. Y ahí está Antelo, que está a un extraordinario nivel todo el año. Sí, la verdad que sí. Y otro triple. Bueno, la verdad es que fue un año en el que, bueno, el equipo económicamente andaba un poco en una situación complicada. Acabamos, la verdad, que el año cumpliendo expectativas sobradamente, ¿no? El equipo era, pues bueno, intentar no descender, ¿no? Nos metemos en el playoff, nos metemos en la Final Four de la Champions, y se genera un ambiente total y absoluto en el Palacio de Deportes, ¿no? Yo me acuerdo el año del playoff contra el Real Madrid, que lo ponemos contra las cuerdas, me acuerdo como cada día el Palacio de Deportes estaba lleno. El ambiente festivo en torno al deporte, y al final el deporte no es otro modo más lo que somos y lo que trasladamos. Y muchas veces los políticos no entienden que no hay mejor manera de invertir tu dinero que a través del deporte, porque damos imagen, promocionamos nuestra región, nuestro municipio, en definitiva nos damos a conocer fuera de nuestras fronteras. Ella es una mujer muy familiar, tenía claro que quería tener hijos, al igual que yo, y gracias a Dios, pues bueno, han venido los dos sanos, que es lo más importante, e intentar, pues bueno, trasladarles pues los principios que te han trasladado de tus padres, de tus abuelos, y sobre todo, para mí, que es una cosa muy importante, es la cultura del esfuerzo, ¿no? Esa cultura tan denostada en estos tiempos, en las que si suspendes puedes pasar de curso, y en la que parece que el esfuerzo no es algo importante. Yo creo que es un error absoluto lo que algunos intentan inculcar a nuestros jóvenes. Mi hijo va al colegio y le saca una cabeza a todos. El otro día me decía, papá, papá, soy famoso. Y entonces me quedo así y digo, ¿qué ha pasado? Me dice, papá, todo el mundo me pregunta que por qué soy tan alto. Vienen a preguntarme mis amigas y mis amigos que por qué soy tan alto y tal. Y ojalá que le guste el baloncesto, pero lo importante es que haga lo que él quiera, y que haga y que se desarrolle y que sea lo que él quiera ser. Y la pequeña, pues bueno, la pequeña va a la guardería, y esa es más bicha que el otro. El otro es más tranquilo, además le casca al hermano de vez en cuando. Creo que es pequeña, bueno, pequeña, normal comparado con el otro, y el otro es muy bueno, la verdad que es un cacho de pan. Bueno, yo la verdad que no tenía idea de entrar en política, ¿no? Nada más me chocó algo, porque antes de yo anunciar mi retirada hubo varios partidos políticos que se pusieron
en contacto conmigo. Es verdad que cuando yo era jugador y cuando iba con la selección siempre decía, además es verdad que no había mayor orgullo que escuchar el himno nacional mientras uno gana, ¿no? También es cierto que en alguna rueda de prensa, viendo lo que estaba haciendo en ese momento Zapatero y demás, bueno, alguna vez había hablado y criticando lo que hacía el Partido Socialista. Zapatero ha sido una persona dañina para el deporte. Yo era vocal del ABP, intentó acabar con la mutua deportista, que es el único refugio que tienen nuestros deportistas para ahorrar y para que el día de mañana, sabiendo que tu vida es corta, pues que puedas tener esa hucha que te permita desarrollar tu vida, que te permita desarrollar tu negocio. Mariano Rajoy prometió retomar esa mutua de deportistas, que es para todos los deportistas, para todos los olímpicos, que es una hucha que guardan para el día de mañana, ya que hace un esfuerzo, ya que dan a conocer a nuestro país, ya que dan a conocer a nuestras ciudades, nuestros municipios. En definitiva, prometió retomar esto y no lo hizo, ¿no? Me da mucha pena ver cómo la región de Murcia es la región que menos invierte en deporte de toda España. Y son cosas que hay que revertir, y para revertirlas, pues vos tiene que estar los gobiernos. Los demás ya han tenido muchas oportunidades y no han conseguido hacer absolutamente nada en bien del deporte. Provengo de una familia en la que la inmensa mayoría han sido militares. Me he criado bajo siempre una premisa muy sencilla, y es que uno vale lo que vale su palabra. Después vi también lo que le habían hecho a Santiago Abascal, los etarras, y él la verdad que no dio ni un paso atrás. Intentaron matarlo, intentaron quemarle el negocio, pintaban los caballos al padre, y esa valentía, por una vez en mi vida sentí admiración. Yo nunca sentí admiración hacia el resto de deportistas, ¿no? Ni Cristiano Ronaldo cuando estaba conmigo, sino que lo veía que pues, evidentemente que eran unos fenómenos, y sentía admiración. Y la verdad que fue un cúmulo de circunstancias, y a día de hoy me presento a las elecciones de la región de Murcia. Si la meto, ganamos las elecciones.